Este proyecto de investigación se denomina Análisis microscópico de peatones en las estaciones del teleférico de La Paz. Tradicionalmente, los métodos manuales son los que se usan para evaluar los niveles de servicio en las estaciones o terminales de transporte, en donde se toman en cuenta las áreas por donde se desplazan los peatones y también los volúmenes de los mismos. Sin embargo, los métodos modernos utilizan instrumentos de microsimulación con los cuales se hace una evaluación más precisa para cuantificar los niveles de servicio en diferentes áreas de una terminal de transporte, por ejemplo, en los accesos, en los sitios donde se hace fila para compra de tickets, en los sitios donde se tiene el acceso por molinetes y en las estaciones de embarque. Entonces, el objetivo general de este proyecto ha sido analizar con microsimulación el comportamiento de pasajeros o peatones que acceden a la estación central de la línea roja del teleférico y evaluar los niveles de servicio de la infraestructura peatonal establecida en la misma. Los objetivos específicos: construir y calibrar un modelo microscópico que se presente el comportamiento en la estación central, determinar con esto los niveles de servicio y también otros indicadores operacionales como los tiempos de viaje y la densidad peatonal. Finalmente, analizar la capacidad de transmisión de pasajeros que dispone la infraestructura de la estación. La metodología inicialmente colecta información tanto de la cartografía como también de la información de demanda de pasajeros o demanda peatonal y también información para la calibración del modelo, como por ejemplo los tiempos de viaje de los peatones, los tiempos de espera en filas, etc. Con esto se construye y calibra un modelo de microsimulación, el cual finalmente es utilizado para la evaluación de escenarios de demanda. En la colecta de información se han determinado los volúmenes de demanda de pasajeros, los tiempos para el acceso de pasajeros, tanto en fila de compra de tickets como en las filas de ingreso por molinetes. También se ha identificado en la cartografía los recorridos que hacen los peatones o pasajeros desde el acceso por los molinetes hasta la plataforma de abordaje de las cabinas de teleférico. En la construcción del modelo se ha utilizado la información de la cartografía para representar las dos plantas de la estación, la planta baja por donde acceden los pasajeros, en donde están los sitios de venta de tickets y los molinetes de ingreso, y en la planta alta, en donde está la plataforma de acceso a las cabinas de teleférico. Con esta información se ha calibrado el modelo comparando los tiempos observados con los tiempos que da el modelo, garantizando de esta forma la robustez del modelo de microsimulación en representación de la realidad que existe. Finalmente, se puede con esto evaluar los niveles de servicio. Por ejemplo, el nivel de servicio A en el modelo se muestra en color azul, y esta es una condición donde los peatones o pasajeros tienen un flujo prácticamente libre sin obstrucciones significativas. En cambio, el nivel de servicio F es una condición donde hay una excesiva cantidad de peatones o pasajeros por unidad de área y existe elevada congestión. Entonces, el modelo de microsimulación permite visualizar de esta manera. El color azul, por ejemplo, es nivel de servicio A, el color celeste es nivel de servicio C, y a medida que van llegando los pasajeros, venta de tickets, áreas de acceso por molinetes, se va incrementando los niveles de servicio. En la segunda planta tenemos también en los sitios de fila para el acceso a la plataforma, en donde abordan las cabinas, se tiene un nivel de servicio también más elevado. A medida que incrementa el volumen de pasajeros, se puede observar que se incrementan también los niveles de servicio. Tenemos C y D en los sitios de venta de tickets, como en los sitios de acceso por molinetes, y en la planta alta, en la fila de acceso a las cabinas por esta plataforma, también se tienen elevados niveles de servicio. También el modelo permite cuantificar los pasajeros que salen de la estación y el bajo nivel de servicio que dispone, puesto que
la salida es prácticamente libre. Se ha utilizado también el modelo para cuantificar las longitudes de fila cuando se incrementa la demanda, por ejemplo, en un día cuando opera la feria 16 de julio en el Alto. Entonces, las filas en el sitio de venta de tickets se incrementan significativamente, así como también en el acceso por molinetes. Si reducimos el tiempo de atención a los pasajeros en 2 segundos, entonces en este escenario se muestra con el modelo de microsimulación cómo se reduce la longitud de filas con ese escenario hipotético de disminución de tiempo de atención a los pasajeros.